Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en este caso estamos en un nuevo vídeo de FIFA 20. En este caso estamos en las recompensas de FUT Champions como cada jueves. Y como estáis viendo, este fin de semana he quedado en oro 3. ¿Por qué estoy aquí? Porque durante la mañana de hoy ha habido problemas con las recompensas. No se estaban dando las recompensas de FUT Champions. Mucha gente ha probado desde la aplicación desde el móvil. Bueno, más o menos se puede decir de la misma manera, desde el propio ordenador, desde la consola, y no iba. Y yo pues he estado probando hasta que me ha ido. Entonces cuando me ha ido, pues aquí estamos viendo oro 3. ¿Por qué he quedado oro 3? Pues al igual que no he estado haciendo directos de FUT Champions esta semana, bueno, desde 2020 no he estado haciendo directos los domingos. Es porque tenía que meter a la universidad y preferí esta vez, que no iba muy bien, dejarme FUT Champions. Yo lo dejé en plata 1. Pero mi amigo Sebas, pues mi compañero de piso, que ya ha salido en algún vídeo, pues llegó oro 3 y lo dejó ahí. Digo, bueno, pues al menos tengo dos rojos y para adelante. Bueno, le doy a la X, efectivamente, ahí tenemos por lo menos dos, que está Van Dijk, está Mbappé, o sea que tenemos cositas. Y pues una recompensa que, bueno, no tenemos los sobres de 100.000 como habitualmente, pero al menos he cogido también las intransferibles, ¿vale? Voy a salirme, he cogido las intransferibles de Division Rival, por lo tanto tenemos sobres de sobra para hacer un mini pack opening, ¿vale? Os enseño rápidamente el equipo de la semana, en el cual, pues obviamente lo más interesante es Mbappé, es Van Dijk y Haaland a lo mejor, Casemiro, pues en fin, es que ese tipo de jugadores seguramente si me tocaran los metería en una mejora, las cosas como son. Pero bueno, entonces, por primera vez este año voy a traeros una recompensa de oro 3. Creo que todas han sido de oro 1, excepto la primera que creo que fue oro 2. Pero creo que todas han sido de oro 1. Pero bueno, a veces pues no se puede siempre terminar los FUT Champions. Y en este caso pues es la primera vez este año que no lo termino. Bueno, aquí os elijo rápidamente el tifo, que no sé, pues mira, de viaje con los colegas y ya está. Que pues lo tenía bloqueado porque como estaba las recompensas, bueno, esto lo puedo mandar, sí, como estaban las recompensas bugueadas, no se veía el proceso de la temporada. Bueno, vamos a abrir los dos player pick. La primera vez que quedo en oro 3, hay mucha gente que en plata 1 oro 3 saca cosas impresionantes. Pues vamos a ver si tengo suerte. Vamos con el primero. Lucas Leiva, medio 86, que a ver, pues no está mal, porque no está mal. Y que realmente Lucas Leiva va a ser ahora un abonado a que quienes haga mejoras, le salga Lucas Leiva la mejora de más 86. Bueno, vamos por otro y si pues no sale nada bueno, pues básicamente pues irán los dos a la mejora de más 86. Vamos con el último. Ay, Dios mío. Bueno, pues medias, digamos, altas, que perfectamente estas medias te pueden salir en oro 1 e incluso menos, o sea que no te tienes por qué sorprender. Era muy difícil Mbappé, era muy difícil Van Dijk. Y bueno, pues enseño rápidamente, ¿vale? Además de que tengo un proceso de temporada en Squad Battle muy alto, porque me he terminado todos los desafíos para el ESEAN, ¿vale? De la temporada que estamos. Y de la mejora de más 86, pues bueno, os lo quiero enseñar brevemente. De que tengo estos jugadores, ¿vale? Porque como visteis, me tocó Nainggolan, ¿vale? Nainggolan me tocó en una mejora de estas de más 81. Pues me tocó ese Nainggolan Headliner. Y bueno, pues oye, pues no está mal, lo estoy viendo por aquí, o sea que, bueno, yo creo que el rojo podemos mandarlo porque obviamente el rojo no va a tener ninguna lógica. Bueno, Lucas Leiva por aquí y luego el otro es ahí Raúl Jiménez, que encima también pues tenemos uno parecido que sube de media, que creo que si no me equivoco estará por aquí efectivamente, o sea que... Bueno, pues ya nos faltaría uno, así que la próxima semana tendríamos ya, como digo, la mejora esta. Que bueno, pues por lo menos nos va a dar, pues puede ser, pues estamos mandando un Lukaku, estamos mandando un Nainggolan, estamos mandando un Lucas Leiva, o sea que puede ser una gran mierda, pero bueno. Y nada, ya quitando todo esto, vamos con los sobres. Quedé clasificación 2 de cuarta, porque ya sabéis que en cuarta división es básicamente el rango en el cual estoy, porque ni le echo muchas horas a Division Rival, además de que creo que de verdad el nivel en Division Rival es asquerosísimo. En Rival, o sea, la jugabilidad creo que a veces es mucho peor que sinceramente, que FUT Champions. Porque te da una impotencia en muchas ocasiones diciendo, pero vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué esto es tan random? Y además, teniendo en cuenta
que con el nuevo parche han vuelto cosas del FIFA pasado, han vuelto, por ejemplo, los tiros de espaldas y bueno, los servidores, pues es cosa que no mejoran. Y bueno, pues si no mejoran eso, y encima los random, como digo, que es Division Rival, pero bueno. Bueno, el caso es que tenemos las recompensas, estoy abriendo, vamos a tener pues sobres de, si no me equivoco, sobres de 50, porque tampoco tenemos los sobres de 100. O sea que esperar un headliner es bastante complicado. Pero bueno, oye, pues lo vamos a intentar por lo menos. Tenemos dos, tres sobres de 50 y luego tres me cuatro mega sobres. No sé cuáles son los transferibles y cuáles no, pero bueno, vamos a ir dándole y ahí vamos. Por lo menos algún panel, a ver si vemos algún caminante. ¡Ojo! ¡Ay! Bueno, parece que cuando salen las líneas así. No, creo que es por el sobre, creo que es por la portada del sobre. Bueno, Rui Patricio, que no sé si lo tendría intransferible, o sea que puede ser que lo tenga que descartar. Pero bueno. Bueno. No, pues bueno, por lo menos me lo puedo guardar. Como así que tengo muchas cosas intransferibles porque me hice muchas mejoras en los Totti. Y pues no tuvimos esa suerte del Totti. Aunque sí me salió Alisson, que tampoco lo subí al canal, pero yo qué sé, cuando tengo un clip tan corto, realmente con el contenido que traigo, os traigo al canal, pues tampoco. Tampoco me da para subiros un vídeo entero. Entonces, además de porque básicamente le dais muy poco apoyo al contenido de FIFA. Así que si estáis viendo el vídeo, pues dejar un like, suscribiros y todas esas cosas. Porque oye, pues ayuda bastante. Tenemos de nuevo pané. Caminante, ojo, en el mega sobre. Ay, Keylor Navas. Bueno, Keylor Navas que se está rumoreando que pues, en el equipo 2, porque parece ser que va a haber 2 semanas de headliner. Puede ser que salga como headliner, porque está haciendo una buena temporada. Ahí os lo dejo. Y pues nada, pues por lo menos hemos visto un caminante que, oye, pues posiblemente no veamos ninguno más. Porque los sobres de 50 o salen muy buenos o salen no paneles. Es que, en fin, los sobres de 50 este año apaga y vámonos. Bueno, nos quedan, creo que son 2 megasobres y ya nos quedan los 3 de 50. Efectivamente, vamos a ver si continuamos con paneles por lo menos. Y yo qué sé, pues tenemos ahí un poco la emoción. Creo que este va. Es panel. Ay, no. No es panel porque es lo de la Champions. Que efectivamente, bueno, en este caso no era ni panel, pero porque no llegamos ni a media. Pero está bugueado el tema de lo de la Champions, que no sea panel. Pero bueno, ¿qué más da? Ah, leche, que esto es. Ah, que este sobre es transferible. Ah, bueno. Pues no sé si antes la he liado con el mega sobre, pero bueno. Nos queda el último mega sobre. Vamos allá. A ver si sacamos otro caminante antes de los sobres de 50. Creo que este va en el panel. Sí. No es caminante. Oh my god. Brasileño. Arthur será. ¡Hala! Bueno, medio 85. No está mal. No sé si lo tengo. Creo que tengo el de la Champions. Pero al ser el normal, creo que no. Porque el normal lo entregué en SBC. De todas formas, pues menos mal. Ah, bueno, no. Era el transferible el mega sobre. Y bueno, pues esto lo descarto. Y vamos ya con los sobres de 50. Uno es transferible, que creo que es el de la derecha del todo. Pero bueno, vamos con el del medio. Pues oye, por cambiar un poco el orden. Y vamos allá. A ver si vemos algún headliner. Y pues tiene esto más emocionado. Esto no es ni panel. Muy bien. Como decía antes, es que los sobres de 50, en fin, son muy random. Yo cuando, por ejemplo, grandes youtubers cuando abren, hacen pack opening y tal, y los sobres de 50 se calientan, yo me pongo a decir, digo, ¿de verdad merece la pena gastar 1.000 FIFA Points, que son pues 10 euros en estos sobres? Que es verdad que, oye, pues, pero es que es práctico, es la mitad de un sobre de 100 y las probabilidades cambian muchísimo, por lo menos desde mi punto de vista como espectador y como youtuber muy, muy pequeño. Pero bueno, lo dice el que un sobre de 50 el otro día le salió Kanté. Intransferible, pero bueno, intransferible porque el FIFA quiere de cara a los sobres de cuando te lo dan en yo lo diré, cuando te lo dan. Madre mía, dos no paneles, madre mía. Estos son los sobres de 50. Por los sobres de 50 el otro día salió uno para hacer en SBC. Lo hice y me salió Kanté. Dije, guau, 270k, toma, intransferible. ¿Por qué? Porque ahora pues es mucho mejor poner los sobres intransferibles. Pero en fin, cosas que tienen que pasar y cosas que, oye, ¿cómo vamos a poner sobres transferibles? Y eso lo hemos hecho muchos años. Mejor vamos a ir cambiando. En fin, los de Sport últimamente tienen unos huevos gordos que telita. Bueno, pues vamos con el último sobre. Creo que este es el transferible de los de 50. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestro like, suscribiros. Espero esta semana ya poder hacer directo porque el último examen. Tengo examen el viernes. También tengo examen. O sea, mañana. Tengo examen el martes, pero no el lunes. Por lo tanto, voy a poder tener algo de margen para poder subiros, para poder hacer directo y terminar FUT Champions, ¿vale?
Pero bueno, vamos con el último. Así que nada, si queréis que vuelva a los directos y vuelva un poco y que de vez en cuando haya más contenido de FIFA, pues oye, pues que se vea. Porque después de estos tres sobres de 50.000, sin un panel, sin un panel. Es que lo he dicho antes, es que lo he dicho. Que los sobres de 50 o son muy buenos o son una puñetera basura. Impresionante, o sea, impresionante, impresionante. Y menos mal que esto es lo transferible, porque te lo voy a bajar todo para abajo. Increíble. Y bueno, pues os voy a decir un poco mi equipo para este próximo fin de semana. Me hice, como visteis en directo, a Timo Werner. Pero también, como me tocó Kanté, quería quitar a Bala, que en fin, bueno, lo estoy viendo por aquí. También quería probar ese Lala, porque el año pasado, la verdad que el Lala estaba muy, muy top. Y no lo probé ninguna vez, porque ni me tocó en rojo, ni tuve nunca la curiosidad de probarlo, porque realmente iba bien cubierto en esa posición. Y nada, como estoy viendo, cada vez son menos los iconos. Y fijaros que tengo 10 iconos, y juegan dos nada más. Pero bueno, próximamente se vendrá el 100 cuando salga la nueva tanda de iconos. Y yo estaré ahí para hacérmelo. Y pues tener a 100 y quitar a este Kanté. Así que nada, chicos, como os he dicho, dejar vuestro like, suscribiros, que es muy importante. Dar apoyo, porque siempre el contenido de FIFA siempre tiene menos visitas. Pero oye, un like no os cuesta nada. Y pues a mí me viene muy bien. Y nada, espero que hayáis tenido mejor suerte que yo en la recompensa. Y nos vemos en la próxima. Adiós.